No, No, de esos no. bueno, pues hay que hacer un poquito de dieta y que se mejore pronto, oiga. Gracias, hermano. Okay. Hello, good evening. Hello. Hola, teacher, ¿qué Dime, tal? hola. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Gracias a Muy Dios, bien. sí. Bueno, me Buenas alegra mucho. noches. A nombre de Inglés Gracias. Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia, una nueva semana, nuevos retos. Ya ustedes saben que esta semana estamos terminando secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Muy bien. Los felicito y casi, casi vamos a la mitad del módulo. Imagínense rápido. Okay, qué bueno. Muy bien. ¿Cómo vamos en la plataforma? Cuéntenme, ¿cuánto avanzamos en el fin de semana? ¿Quién me cuenta? Voy por la unidad 3, pero Muy hay una que bien. tengo dudas porque ¿Tiene el número? sí, ahorita, Ok, permítame. ahorita lo vamos a hacer. Ok. ¿Alguien más que nos quiera contar para mientras Marlon encuentra el número? Yo igual avancé, ya voy por la 3.5. ¡Bravo! Solo que sí tuve bastantes problemas a la hora de hacer unos Los ejercicios de las ejercicios. oraciones negativas. Tuve que Okay. estar escuchando y escuchando las respuestas porque pasa un video con las respuestas. Sí. Pero al final lo logré. Así es que voy La por el 3.5. felicito, la felicito. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos cómo va el avance en la No. plataforma? Gracias, Rafael. Cuéntenos. No, muy poco avanzado. En realidad yo creo que voy como las 2 y 2 y media No, voy pero yo. está, sí, muy bien. Pero en realidad he estado un poco de salud, le estaba contando allí al compañero. A los Pero compañeros. espero mañana reivindicarme. Eso, muy bien, muy bien. Mañana Por le vamos a el preguntar, oye. Okay. Ok. Por el 3.4, teacher. 3.4, ese es el ejercicio que hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Ya, en este momento. ¿Alguien más quiere hacer un comentario de la plataforma? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Bien. Muy bien, vámonos Milagro en. está en silencio porque no se escucha. Sí, ya le vamos a activar el micrófono. ¿Tiene desactivado el micrófono, Milagro? Lo tiene desactivado, lo tiene desactivado, no lo escuchamos. Ya se lo Ahora sí. activé. Ahora sí. Gracias. ¿Cómo me le va, Milagro? Cuéntenos. Bien, gracias a Dios, bien. Y poco he avanzado, pero ¿Por qué ya número estoy. vamos? ¿Por qué sección vamos? Cuénteme. Por el 2.4, creo, Ah, muy 2.5. bien, sí, muy bien, muy bien. La felicito, muy bien. Gracias. Marlon, disculpe, ¿me dijo el número? 3.4. Ok, ahorita mismo. Veamos. Mire, ya está cerquita del examen, ¿verdad? Ya casi. ¿Alguien ya hizo el examen de medio curso? Creo que nadie. Todavía no. Ok, Todavía no. bueno, pero ya casi, casi. Ya está cargando hoy, ahora, ya ahorita. Check Ahí estamos. Ok. Instructions, complete the conversations, write the correct answers. Vamos a ver. En primer lugar, la instrucción nos dice que vamos a pensar en función de conversación, ¿verdad? Entonces, pregunto, respondo, pregunto, respondo. Y vamos a Okay. escribir las respuestas correctas. Vamos a ver. La conversación dice, conversación 1. Hiroshi, Hiroshi, are you and are you Maiko going from in Japan? Japan? Yes, Yes, we we are. are. Yes, we are. Ok, muy bien. Oh, Are you from Tokyo? muy bien. Y vamos con mayúscula porque aquí sí estamos iniciando después del signo, ¿verdad? Aquí vamos Sí. con minúscula porque continúa aquí. Muy bien. Vamos a ver, es continuación. Parte B. No, we are not. Ok. No, we are not. A ver, así, pongámoslo así. Siguiente. We are from Kyoto. We are from Kyoto y lo tenemos contractado, ¿verdad? Y vamos con mayúscula al inicio. Muy bien. Conversación 2. Is Laura from the USA? Is Laura from the USA? No. Aquí donde A no ver, ¿de quién estamos hablando? de Laura, De Laura. No. her not, no, pero No. le puse no, Her, are not, a ver, recordemos, her
Hair es posesivo. Sí. Hair pencil. Sí, sí. No, pero she's... para... Muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? No, she's... ¿Quién contestó? Le... Milagro. No, ¿quién lo dijo? Oh, Abby. Ah, muy bien, muy bien. No. Y Abby, wow. She's not. Wow. She's from the UK. Very good. Ok. Vamos. ¿Y en la siguiente? Is she from? Muy bien, la felicito. Is she from London? Porque es pregunta. Eso es lo que vamos a practicar este día. Ok. Yes, she is. Yes, she is. Very good. But her parents are from Italy. Y luego. They are. Ok. They. Estamos hablando de los papás o de ella. They are not from UK originally. Vamos a ver. They are not. Ok, they are not. Sí, acá está el not. Veamos. Siguiente. Is Laura first language? Is Laura's first language Italian? No, she's not. ¿De qué estamos hablando? Mire. De Laura. No. Ah, no. Fíjese la pregunta. No. El lenguaje. No. Del idioma, ¿verdad? Del idioma. Ajá, del idioma, correcto. No. 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 No, it's not. No, it is not. It is. Yes. Okay. Okay. ¿Y ahora? Seguimos hablando del idioma, ¿verdad? Muy bien. Yes. It is. It's English. It's English. Selena and Carlos from Mexico? Okay, vamos a ver. Are Selena and Carlos from Mexico? No. They are not. Ah, muy bien. Y solo hay que ponerlo contractado, se puede poner completo. Se puede poner completo también. Se lo agarra. They are not. Se lo registra, sí. Ok. ¿Y acá? Vaya. No. Pero estamos en... No, they are not. They are from Brazil. Are you? Ah, muy bien. Are you Brazil? Are you from Brazil too? No. No. I are not. Are you from Brazil? No, I am not. I'm from Peru. ¿Verdad? Mm-hmm. So? It's. Ah, muy bien, muy bien. Is your first language Spanish? Yes? Yes. Yes, it is. Very good. A ninguna le hemos puesto punto porque ya está aquí, mire. ¿Verdad? Vamos a ver qué tal nos ha ido. Vaya. ¡Yay! Mire, 34 de 34 puntos. Los felicito porque ustedes solo, yo solo copié, ustedes me dictaron. ¡Muy bien! ¡Very good! ¡Very good! Va, ¿estamos bien, Marlon? ¿Tenemos alguna duda? No. Hoy sí, ya me quedó claro, sí. Ok. ¿Y los demás participantes, estamos bien acá? Sí, estamos bien. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que hagamos? Estamos acá. Nope. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy. Fíjense, estábamos el otro día practicando el verbo to be y decíamos que siempre que usamos I, la forma del verbo será am. Siempre que usamos he, she o it, muy bien, la forma del verbo será is. Y siempre que usamos we, you, they, la forma del verbo será are. Vamos a practicar estas mismas oraciones. Ya lo hicimos, pero siempre es bueno practicar. Vamos a ver. I am a student. He's a teacher. He's a teacher. He's a teacher. He's a teacher.
He's a teacher. He's a teacher. She's a journalist. She is a journalist. She is a journalist. She is a journalist. It is a book. It is a book. It is a book. It is a book. We are mechanics. 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 You are pilots. You are pilots. You are pilots. You are pilots. They are policemen. They are policemen. They are policemen. They are policemen. Muy bien. Ahora yo se la señalo y usted la dice, por favor. He is a teacher. He is a teacher. Very good. It is a book. You are pilots. Very good. They are policemen. They are policemen. Very good. Here. I am a student. Okay, good. Here. She is a journalist. Good. This one. It is a book. It is a book. Here. We are mechanics. We are mechanics here. You are pilots. You are pilots. This one. He is a teacher. He is a teacher. Very good. Very good. Okay. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Esto lo hicimos el día jueves, ¿verdad? Este ejercicio también lo hicimos ese día. Y aquí están las respuestas. Ahora fíjese bien lo que va a suceder. Estas son oraciones afirmativas, ¿sí? Vamos a ver entonces qué sucede cuando cambiamos la oración afirmativa a una oración negativa. Muy bien. Y entonces nos vamos acá, mire. I am not. Very happy. Very happy. I am not very happy. I am not very happy. Veamos la siguiente. Susana is a tall girl. Not. Muy bien. Dígame la completa. Susana is a tall girl. Okay. Negativa. Susana is not a tall girl. Bien. Susana is not a tall girl. Muy bien. Vamos a ver acá. Ah, permítame. Aquí yo lo había hecho al revés. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos The dogs are brown. Entonces decimos the dogs are not brown. Not. The dogs are not brown. Muy bien. Ahora fíjese bien. Hemos hecho estas tres primeras. Porque en estas tres usted puede ver, ay no, mire lo que hice, qué barbaridad. En estas tres usted puede ver que acá está. En estas tres usted puede ver que tenemos las tres formas del verbo: am, is, are. Ahora bien, nosotros podemos ocuparlo de esta manera como están acá o podemos contractar. En el caso de I am, la única contracción posible es I am here, I am not. No podemos contractar am not, sería I am not, ¿ok? Yes. En el caso de is not, aquí sí. Exacto. Unimos is not y vamos a eliminar la letra O. Aquí vamos a ubicar el apóstrofe. Quiere decir que aquí nos hace falta la A, aquí nos hace falta la O. El apóstrofe se ubica exactamente donde hace falta una letra. El apóstrofe no lo ponemos en cualquier parte. Es donde hace falta una letra. Vamos a ver acá. The dogs are not brown. Unimos are not, eliminamos la O y ponemos el apóstrofe. Miren,
Entonces tenemos, I am not very happy. Let's repeat. I'm not very happy. Susana isn't a tall girl. Susana isn't a tall girl. The dogs aren't brown. The dogs aren't brown. Muy bien. Voy a dejar estas tres así para que les sirvan como ejemplo. Esta ya la tenían, pero si gustan, tómenle una foto que lo voy a enviar a las breakout rooms para que hagan las demás negativas. Y así vamos practicando. ¿Ready? Ready. Muy bien. Everybody, yes? ¿Todos estamos listos ya? Yes. Okay. Let's go. Muy bien. Vamos a ver, los voy a enviar a los breakout rooms para que puedan practicar transformando estas oraciones afirmativas en oraciones negativas. Vamos a dejar grupos de dos o tres participantes, ¿verdad? Para que puedan practicar. Y les pido, por favor, que estén ahorita atentos, que les voy a enviar la invitación y le dan entrar, aceptar. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Very good. Muy bien. Abigail, please click on join. Oscar, click on join. Ok, muy bien. Click on join. Muy bien. Por favor, denle click a join. ¿Plataforma? Me quedé en el... 3.4 en este que estoy. No. ¿Ese que estaban haciendo ahorita? Ajá. No, ese no ha llegado. Me quedé... No en la 2 todavía. Yo, creo que estaba en la 2 todavía. Ah. Vale, espérame que no sé cómo sacar este screenshot. Bo. No le tomaste foto, no. ¿Cómo no? Pero lo que no puedo es estar aquí y estar en el screenshot. Ah, sí, es cierto. Ya te hubiera comprado una compu. Sí, ahí la tengo, pero eso era ganas, no quiero encenderla. Pero... Ah, bueno. Vale, entonces vamos a practicar lo de las oraciones. Pero sacaste la imagen, ¿no? Sí. Vale. Practiquemos entonces. Vaya. Ay, aquí está. ¿La tenés? No. She is not a student. Abigail no la copió entonces. Ahorita, ¿cómo no? Pero es que lo que pasa. Ahorita. No, que la andaba buscando. Vaya, ¿pero ya la encontró? Sí. Ok. Vaya. Estamos en la 2. Ajá, que no está numerada. ¿Cómo? En la de Tom, ¿verdad? Tom y Mike. Hola. 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 En la de Tom y Mike. Y esa. Tom y Mike sería are not friends. Tom y Mike. Sí, porque estamos hablando en plural. Are not friends. ¿Es así, teacher? Yes. Sería my mother is not. My mother a teacher.
It's not a teacher, yes. No es una profesora. Uh-huh. La siguiente. The house. The doctor isn't in the hospital. In the hospital, ajá. The hospital. The doctor isn't in the hospital. Es más fácil decir sí. Is not. Ah, sí, se escucha más fácil. Sería. Is not, ¿verdad? Uh-huh. No, the hospital. She is. Sería, she is not. She isn't. She isn't. Muy bien, today. Sí, excellent. She isn't. Número 9. The teacher aren't in the school now. No. Are not in the school now. The teacher? The teacher aren't in the school now. Muy bien. Pero hay que pronunciar la S, the teachers. The teachers. Muy bien. The teachers. Si quiere, la número 8, ¿cómo se pronuncia? She is sad today. Today. She is sad today. Y en negativo, isn't. Muy bien. She isn't sad today. Isn't. Yes. Okay. Number 10. Okay. The cat is red. Isn't. Y la otra. The book are in the bag. Sería the book aren't in the bag. Okay. The girls are at the supermarket. The girls aren't in the supermarket. Okay, the girls. At hay the que pronunciar the girls. The girls aren't in the supermarket. Okay. Sí. Ajá. My pencil is blue. My pencil is in blue. Blue. Muy bien. Okay. La otra. My father is a musician. Musician. My father isn't a musician. Okay. Okay. La otra. Esa es la última. Finish. Ah, vale. Okay. Vale, entonces comenzamos otra vez. The dogs are not brown. Tom and Michael are not friends. My mother is not a teacher. Yes. The houses aren't old. The houses. Oh my, the houses. The houses are old. Aren't. Aren't. Yes, aren't. The boys, aren't hungry. Hungry? Hungry. Hey. ¿Estamos practicando acá? Yes. Okay, okay. Vamos por la 10, ¿verdad? La 10. The car is not red, pero con el otro vendría. It's not, ¿verdad? Siempre, pero llevaría el otro. It's not. Ajá, it's not. Con el otro. La siguiente. She is sad today. She is not sad today. Sad today. Sad. Sad today. Sad today. La siguiente, Javier. Yo creo que se le ve el audio. Hemos tenido problemas con el audio. Tiene apagado el micrófono, pero ¿por qué? Veamos. ¿Nos escucha, Javier? No, no nos contesta.
Me lo voy a llevar al aula. Oye, Rosalba, okay, me lo llevo, okay, en este momento. Gracias. Very good, very good. We did it. Yeah, we did it. Very good. Nice practice. Muy bien. Thank you. Me encanta andarlos visitando por cómo practican ustedes. Muy bien. Vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a continuar acá. Miren. Entonces, teníamos, ¿verdad? Que ya tenemos acá, ya habíamos hecho las negativas y habíamos dicho cómo es que teníamos que contractar, ¿verdad? Ahora fíjese bien, vamos a regresar a las que teníamos originalmente, que son las afirmativas, porque vamos a ver qué sucede cuando yo voy a formar, a formular una pregunta. Muy bien. Una interrogativa es. Muy bien, sí. Vamos a ver, fijémonos en la número 2. Y Susan, a sí, tell girl. El verbo yo lo voy a trasladar de lugar. Uh-huh. Yo lo retiro de acá, ¿verdad? Y lo voy a ubicar al inicio. Ahora bien, como está en el inicio, lo que va a suceder es que la inicial va a ir en mayúscula. Mayúscula. ¿Verdad? Porque ahorita ya es lo que inicia la pregunta. Y voy a eliminar el punto y lo voy a sustituir por un signo de interrogación. Interrogación. Question mark. Very good. Question. Y entonces tenemos, is Susan a tall girl? Tall girl? Is Susan a tall girl? No. Okay. Vamos a ver aquí. Not. No, she's not. Yes, she is. Okay. Vamos a ver, ¿qué sucede cuando estamos usando are? The dogs are brown. Entonces, de igual manera. Are the dogs? El verbo, muy bien, y acá en medio, are, y lo ubico al inicio, ¿verdad? Lo ubico al inicio, miren. Entonces, ya en el inicio, mayúscula, y en la palabra que sigue va en minúscula. Y luego vamos con signo de interrogación. Entonces yo digo, ¿are the dogs brown? ¿Are the dogs brown? Ahora fíjense bien, ¿qué sucede cuando yo estoy usando I am? Como todo lo tenemos, como el lenguaje es para comunicarnos. Entonces lo vemos en función de conversación. Y yo no me pregunto a mí misma, ¿verdad? Entonces lo vemos en función de conversación. Entonces yo voy a decir, are you very happy? Y entonces en la respuesta, ya usted sí va a decir, yes, I am. Yo soy. Va a decir, ajá, o va a decir, no, I am not. Porque lo vemos en función de conversación. ¿Estamos bien al momento? Yes. Vale, vamos a ver, vamos a resaltar acá los nuevos componentes que son el verbo al inicio en mayúscula y el signo de interrogación, ¿verdad? Que no nos pueden faltar. ¿Ya tenemos la imagen? No. Ok. Yes. Yes. Good. Yes. No se puede tomar la imagen, claro. Everybody? Yeah. Yes. Yes. Ok. Me lo llevo a practicar ya. Sí. Yes. Okay. Yes. Good, good. Let's go. Muy bien. Vamos a ver, los voy a enviar a los breakout rooms, ya saben lo que tienen que hacer. Y si terminan, empiecen de nuevo. Aquí la idea es practice, 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 practice. Yes. Ok, we need to practice a lot. Ok, please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Good. Okay, very good.
Sí, ya ves, ya ves. Vamos, no, pues. tengo fuerte. Fuerte. Espérense que yo no sé en negro, ¿cómo no? ¿Hola? El micrófono, Abby. Abby. No me escucha. ¿Cómo no? Vale, ¿me escucha? Sí, sí. Tengo en negro mi pantalla, no sé por qué. Tom and Mike are friends. Otra vez el micrófono. Vale, esa sería igual que la anterior. Ahí está. Are Tom and Mike friends? ¿Ah? La 1 y la 2 hizo. Ella hizo la 1, la 2, las primeras 3. A las 3. Francisco, ¿levantó la mano? Díganos. Hola. Sí, ¿quién levantó la mano? Veamos, María, ¿nos escucha? Sí. Ok. ¿Francisco nos escucha? Sí. Ok, ¿sí están practicando? Sí. Sí, sí. Ok, ¿y el compañero acá? ¿Cómo es su nombre? Disculpe que aquí aparece el nombre de su, de su Víctor dispositivo. López. Víctor ok, López. Víctor, muy bien, bienvenido aquí al grupo. Entonces vamos, Víctor, Francisco y María, ¿verdad? Así es. Practicando, ok. Ok. Very good. Vaya, entonces es de convertir, ¿verdad? De pasar el verbo para atrás, ¿verdad? Al inicio, sí. Al inicio, ajá, al inicio. Ajá, vaya. Entonces vamos por el... Que sí, hay tres ejemplos. Vamos por el siguiente, entonces. Así es. Is the doctor in the hospital? Is the doctor in hospital? In the... Is she sad? Today. Mm-hmm. Sad. Así, sad. 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 Así como se escribe. ¿Sí? Sad. Así. Sad. Ese es triste, ¿verdad? Sad. Perdón. Sí, triste. Y sí. Norberto, que no participa hoy. ¿Cómo no? Aquí estoy. Ok, los tres. Las imágenes también. Are the teacher in the school now? Y siempre me sale. Hola. Es cierto. Hungry. 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 ¿Cómo? Hungry. 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 Hambriento. Hungry. Sería are the boy hungry? Yes, very good. Are the boys hungry? Good. Ahora las 6. Are lions big animal? Yes, very good. La otra, Luis. Is the doctor in the hospital? Sí. Is the doctor in the hospital? Is the doctor in the hospital? Is she sad today? Sí, eso sería, are the teacher in the school now? Okay. Teacher in the school now. Is the cat red? Is the cat red? Uh-huh. La otra, Milagro. Otra, Milagro. Is Mary my little sister? Yes, my little sister. ¿Cómo sería? ¿Is María my little sister? La otra, Luis. ¿Are the students in the classroom? Ok. La repetimos, ¿verdad? Mejor no las hemos repetido. ¿Are the students in the classroom? In the classroom. Classroom. Tenemos que hacerlas como pregunta, ¿no? Ajá, hay que darle la entonación. Are the books in the bag? Ajá, are the...
Are the books in the bags? They, no, sería are they girls? Are they girls? Girl? Are they supermarket? Are the girl at the girl at the supermarket? Yes, good. Okay. Is my pencil, is my blue? Blue? Ay, eso está fácil, está bonita. Is my pencil blue? La última, Milagro. La última. Is my father a musician? Musician. Musician. Yes, musician. Musician. Is my father a musician? La 14, si me queda duda, como es ahí, la 14. Sí. Veamos. The girls are at the supermarket. The girls are. Entonces, movemos esto adelante. Are the girls at the supermarket? At the supermarket. Muy bien, muy bien. Teacher, diga la número. La 2, la de Tom and Mike. La 2, sí. No, ¿cuál? ¿Cuál? La 2. Sí, tiene, sí, con mucho gusto. Tom and Mike are friends. Entonces ubica el verbo adelante. ¿Are Tom and Mike friends? ¿Qué pasó? Aquí se escucha como que uno dice Artón. 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 No, pero es porque, mire, Tom. Termina con Artom. Artom and Mike friends. Ya voy a cambiar el ejemplo, ya va a ver. Ok. Sigamos. La repetimos ahora, sí. Estamos practicando. Vamos a ver, Carolina. Sí, ya practicamos. Y ya terminamos. Vamos, lo voy a mover para que practique. Hola. Ah, ok, aquí estamos. Sí, ya practicamos 3 veces. Ok. Vamos a ver, me lo llevo entonces, me lo llevo. Ok, very good. Venimos ya, ¿verdad? Estamos ya de nuevo. Very good. Nice, very good. Ok, vamos a continuar entonces. Teníamos ya, hemos estado practicando las oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas. Fíjese bien ahora cómo vamos a continuar. El siguiente punto que tenemos son las prepositions. Y eso es a lo que vamos ahora en este momento. Prepositions, muy bien. Adelante, bajo, Carlos. Vamos a ver acá. Acá está. Vamos a ver. Vamos a hacer algo. Miren, lo tenemos acá. Vamos a hablar de la ubicación, porque las preposiciones nos sirven para eso, para expresar la ubicación, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la ubicación de la pelota respecto a la caja. The box. The box. Acá. Y entonces yo digo, the ball is above the box. Aquí, above, no la toca. Above the box. Es lo mismo que dijéramos over the box. Over the box. Ok. Acá tenemos esta. Mire, the ball is below the box. Below. 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 Fíjese acá, mire. The ball is on the box. Sí la toca, ¿verdad? Sobre. Sí, sí la toca. On the box. Muy bien.
Y la otra sería, the ball is under the box. The box. Okay. Under the box. Okay. Vamos a ver acá. The ball is in front of the box. In front of the box. Okay. In front of the box. Good. Y esta está, la pelota está behind the box. Behind the box. Behind the box. Muy bien. Acá está a la par, ya sea a un lado o al otro. Next to the box. Next to the box. Y aquí está dentro. In the box. In the box. Between. Aquí está en medio de dos cajas y decimos between the boxes. Muy bien. Y aquí está en medio de varias cajas y decimos among the boxes. Near. Muy bien. En la siguiente está cerca, simplemente cerca. No especifico si a la par, si arriba, al otro lado, atrás. Está cerca. Near the box. Near the box. Y en esta está lejos, mire. Far from the box. Far from the box. Far from the box. Muy bien. Sería frente. No, es lejos. Lejos. Enfrente es acá, mire. In front of, ese enfrente. In front of. Vamos a repetir entonces. Vamos a ver. Above the box. Above the box. Above the box. Below the box. Below the box. Below the box. Below the box. On the box. On the box. On the box. On the box. Under the box. Under the box. Under the box. Under the box. In front of 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 the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. Next to the box. Next to the box. Next to the box. Next to the box. In the box. In the box. In the box. In the box. Between the boxes. Between the boxes. Between the boxes. Between the boxes. Among 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 the boxes. Near the box. Near the box. Far from the box. Far from the box. Far from the box. Far from the box. Ok, muy bien. ¿Tienen ya la imagen de las preposiciones? Sí. Yes, miss. Ok, very good. Yes, lady. Bueno, entonces nos vamos a ir a practicar. Muy bien. Vamos a ir. Lo que vamos a hacer es leerlas. Uno, el otro. Se turnan. Para que después las ocupemos, ¿ok? Vamos a ver los mismos grupos. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Very good. Yay, very good. Please click on join. Very good. Okay, good. It's above the box. Above the box. Mm-hmm. ¿Te cayó? Sí, hoy sí. Va. ¿Vos la tenés, Javi? Sí. Vale, la primera es above the box. Above the box. Uh-huh. Below the box. Correcto. On the box. Yes. Under box. Under the box. Que te escuche el de. Under the box. Uh-huh. In front of the box. Correcto. Behind in the box. No, behind the box. Behind the box. Mm-hmm. Next to the box. Next to the box, yes. In the box. In the box, right? Between the box. Boxes.
Boxes. Between the boxes. Uh-huh. Este sí no sé cómo se pronuncia. No sé cómo se pronuncia. Among. Very good. Among. Among the boxes. Yes. Near. Near the box. Near the box. Sí. Far from the from box. Spider-Man, far from home. Espérenme, espérenme. Ahí está. Ahí está ya. Ahí está para que la hagamos. Repitamos bien. Entonces. Ok. ¿Quién comienza? Si quieren vamos repitiendo la, vamos repitiendo la, vamos repitiendo la los tres, el primero uno, después el otro, después el otro. Ajá. Vaya. Vaya. Empieza above the box. Above the box. Above the box. Below, así es verdad. Below the box. Below, yes. Below the box. Below the box. On the box. On the box. On the box. Under. Under. Under the box. Under the box. Milagro le falta. Under the box. Is from us the box. Rosemary. In front of the box. Okay. In front of the box. Siguiente. Y esto no me acuerdo cómo se dice. Ella dijo que era behind the box. Behind. Behind the box. Ajá. Behind the box. Behind the box. Next to the box. Next to the box. Okay. Next to the box. In the box. In the box. In the box. In the box. Next. No me acuerdo. Between. ¿Cómo dijimos que era? Between. Between. Between the boxes. In the box. Below the box. Between the box. Among. Behind. 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 Behind the box. La otra es among the box. Among the boxes. Among the boxes. Among the boxes. Yes. But, near the box. Next to the box. On the box. Next to the box. Near. On the box. Que el de abajo ya lo había dicho. Sí. Pero puede under, me lo llevo. Okay. Ah, muy bien, muy bien. Ya estamos regresando, muy bien. Yes. Se han estado practicando. Yes, yes. Very yes. Good, yes. Yes, good. Okay, muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio ahorita ya con las preposiciones porque ya se las pueden, todas se las pueden ya. Muy bien. Vamos a ver, fíjese bien, yo le voy a preguntar que dónde está el perrito. Mire, where is the dog? Le doy 10 segundos para que analice los dibujos, pero no empiece a contestar. Lo vamos a hacer juntos. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, let's do it. Very good. Vamos a ver. Where is the dog? Vamos a ver. Number one. Where the is the dog? The dog. The dog. In the box. In the box. In the box. The dog. In the box. The dog is in the box. Yes, very good. In the box. The dog is in the box. In the box. Very good. Yes. Number two. Where is the dog? The dog is on the box. On the box. The dog is on the box. Very good. Number three. Where is the dog?
The dog is behind in the box. The dog is behind the box. A ver, repetimos. Behind. 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 The dog is behind the box. The dog behind the box. Okay. Number four, where is the dog? The dog is under the box. The dog is under the box. Very good. Very good. Number five, where is the dog? The dog is in front of the box. The dog is in front of the box. Very good. Very good. Okay. Number six, where is the dog? The dog is next to the box. Muy bien, ahí tenemos dos, ¿verdad? The dog is next to the box. O podemos decir, the dog is behind. No. Near the box. Cerca. Behind sería atrás. Okay. Acá. Okay, vamos. Number seven, where is the dog? The dog is between the boxes. Yes, very good. The dog is between the boxes. Okay, number eight, where is the dog? The dog is among the boxes. Yay! The dog is among the boxes. Very good. And number nine, where is the dog? The dog is far from, above. Tenemos las tres, ¿verdad? Okay, very good. Muy bien. Applause for you. Yes, yes. Very good. Very good. Claps. You did it really well. Very good. Muy bien, jóvenes. Estamos ya terminando esta sesión de este día. Los felicito y les agradezco a nombre de Inglés Corporativo por su participación activa, por su asistencia puntual, por toda esa energía a la hora de estar practicando y aprendiendo, ¿verdad? Vamos entonces a completar la plataforma. Recuerden que eso es muy importante, que completemos la plataforma. No paramos, seguimos, muy bien. El día de mañana, ahorita estamos a un puntito de terminar la sección 2. El día de mañana estamos terminando sección 2 y estamos iniciando sección 3, porque les recuerdo que al final de esta semana debemos haber concluido sección 1, sección 2, sección 3 y el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar. Esta semana tenemos que trabajar. El examen lo podemos hacer el día que querramos. El día que usted quiera, a la hora que usted quiera, lo puede hacer. Okay. Y si quiere mejorar su nota, vuelve a hacer los ejercicios. Recuerde que mientras más practicamos, más aprendemos. Mejor todavía. ¿Ok? Sí, muy bien. Ok. Entonces, les dejo la tarea de la plataforma, ¿verdad? Y nos conectamos el día de mañana. Por acá los estamos. Good night. Yes. Okay. Have a good night. Thank you very much. Bye. See you tomorrow. Salva. Hola. Hola.